¿Cuál es la diferencia entre un empollón y un hombre con estilo? En este video te damos consejos para que dejes de ser un empollón. Transfórmate de una víctima de la moda a un tipo con estilo. Empecemos. Las camisas de franela están estereotipadas como prendas nerds. Pero si sabes cómo estilizarlas, pueden ser súper elegantes. Consejo 1. Ambiente francés. No creas que una camisa de franela roja está pasada de moda. Combínala con una cazadora bomber y un gorro grueso. ¡Pum! Te convertirás en un rompecorazones parisino. Consejo 2. Mejora de accesorios. Desabotona tu camisa de franela y arremángate. Añade una camiseta chula, gafas de sol negras y pulseras. Inmediatamente elegante. Consejo 3. Mezcla elegante. Las sudaderas con capucha son otro favorito de los empollones. Ponte tu camisa de franela a modo de chaqueta. Combínala con unos vaqueros ajustados y una cadena. Y dile adiós al ambiente friki. Consejo 4. Alarga tu silueta. Las camisas de franela o oversize pueden hacerte parecer bajito y corpulento. Ningún problema. Ponte pantalones pitillo para crear un look más alto. Combínalos con botas altas y un bolso bandolera. Y transfórmate instantáneamente en alto y delgado. Consejo 5. Exprésate. Luce una camisa de franela con pantalones cargo y una cadena. Luego, ponte una camiseta estampada para darle un toque único. Muestra tu estilo personal. Consejo 6. Estilo artístico. Renueva una camisa vieja de franela con tinte colgante. Combínala con jeans rotos. Y libera al artista que llevas dentro. Consejo 7. Look rockstar. ¿Quieres elevar tu estilo? Prueba con una camiseta de tirantes debajo de una camisa de franela. Muestra un poco de hombro. Añade un cinturón de metal pesado. Para un estilo salvaje de estrella de rock. ¿Lo ves? Desintoxicarse del estilo friki no es tan difícil. Solo tienes que pensar un poco en ello. Elige ropa que te quede bien. E incluso los empollones pueden convertirse en iconos de estilo. ¿Cuál es tu estilo favorito? Por favor, deja un mensaje y házmelo saber. Muchas gracias.